Bueno, en primer lugar hay que destacar que hay dos grandes ferias de crucerismo a nivel mundial. Una es la Citadel Cruise, que se hace normalmente en Miami, que el año pasado se hizo en Fort Lauderdale, perdón, este año, y nosotros asistimos, que son los grandes cruceros transatlánticos. Por otro lado, la feria de crucerismo más grande de Europa es esta que se hizo en Hamburgo, que es de turismo de grandes cruceros, pero también y fundamentalmente crucerismo fluvial, algo que a nosotros nos interesa mucho. Uruguay es un país que está recorrido por ríos muy interesantes y les diría que en ese aspecto hubo compañías interesadas en conocer justamente nuestros destinos. Sí, Uruguay no tiene antecedentes de crucerismo como tal, fluvial, pero ¿qué sucede? El turista de cruceros se repite y no quiere volver siempre a los mismos lugares. Por eso en estos momentos hay compañías europeas haciendo crucerismo en ríos, sobre todo del norte de Sudamérica. El río Magdalena, por ejemplo, uno de ellos, y otros más. Por lo tanto, se están interesando mucho en el Cono Sur, se están interesando mucho en esta cercanía que tenemos Uruguay-Argentina a través de los ríos Uruguay, Paraná, Río de la Plata, y la verdad que les interesó también bastante la propuesta nuestra de llegar a un lugar como Colonia del Sacramento. Ahora bien, recuerden ustedes que estábamos haciendo las batimetrías por parte de la Armada Nacional. Las batimetrías son las mediciones del suelo fluvial. Eso nos arrojó que pueden llegar cruceros a Colonia del Sacramento, por decir algo, con un calado máximo de 5 metros y medio, que no es poco, ya estamos hablando de cruceros medianos. ¿Qué sucede ahora con esos estudios batimétricos? Que se van a hacer las cartas de navegación, que es lo que nos piden las compañías y sobre todo los capitanes de las compañías, para ver si pueden llegar a determinadas zonas, si pueden hacer la rotación del barco, no se olviden que es de ida y de venida, tienen que tener un lugar donde rotar, y por lo menos 3 compañías de cruceros europeas se vieron interesadas en venir a Uruguay, en venir a Colonia del Sacramento y de hacer un circuito quizás entre Rosario, Buenos Aires, Colonia del Sacramento, Montevideo y, ¿por qué no?, Piriápolis también, porque sigue siendo Río de la Plata. Bien, estamos hablando de un tipo de turismo de alto poder adquisitivo. Sí, estamos hablando de un turismo extrarregión. Los que estamos acá, es muy difícil que, salvo una gran oferta económica, realmente se puedan embarcar en un crucerismo que es caro, porque a menor cantidad de pasajeros se incrementa el costo del pasaje. Estamos hablando de un público europeo fundamentalmente, estadounidense, del hemisferio norte en general, y estamos hablando además de un tipo de oferta de cruceros que quedan en la región. Por ejemplo, estuvimos hablando con un ejecutivo, propietario de una empresa de cruceros fluviales, que él manda a construir los barcos al lugar donde van a quedar. Por ejemplo, tiene barcos en Indonesia y en otros lugares muy atractivos, Singapur, y el estimativo que él tiene para mandar a hacer un crucero especialmente son 14 meses. En general, son barcos de entre 20 y 40 cabinas, que además tienen una característica especial. Por cada pasajero ellos ponen un empleado. Eso, para que tengan una idea, es similar a lo de un hotel 5 estrellas de lujo. Por lo tanto, estamos hablando de un crucerismo cuyos valores oscilan entre los 1.000 y 1.500 dólares diarios. Así que hablamos de gente que realmente le podría venir muy bien al Uruguay y a toda la región que nos visiten. ¿Sería necesario que de parte del gobierno uruguayo, del Ministerio de Turismo, Ministerio de Economía, ofrecieran algún tipo de ventajas para hacer atractiva la propuesta? Ya la hicimos. De hecho, al primer crucero que llegue a Colonia del Sacramento se le va a exonerar una serie de pagos, se le va a recibir con todo lo que Colonia ofrece, sus quesos, sus vinos, sus chocolates artesanales, folclore nuestro, una muestra de carnaval, música de cámara del Sodre. Pero bueno, ya no depende más de nosotros la posibilidad que llegue ese primer crucero. Ya está en manos de las compañías.
al tiempo del año que estamos hoy, es muy difícil que llegue este año. Estamos hablando siempre de la temporada 24-25 en adelante, es decir, diciembre del 24, enero del 25 en adelante. En cuanto a las temporadas en este tipo de crucerismo, ¿coinciden con las temporadas de cruceros de mayor porte? En general coinciden porque buscan el mejor clima, pero también tuvimos el acercamiento de una compañía que hace expediciones a la Antártida, que además todas estas, la de cruceros fluviales más la de expedición a la Antártida, tienen una ventaja, que harían noche en Montevideo antes de embarcar, es decir, su punto de salida sería Montevideo y su punto de término también, con lo cual la hotelería también se podría beneficiar porque se quedarían la noche antes de embarcar y por lo menos una noche tranquilamente después de realizar esa experiencia, que seguramente debe ser maravillosa porque las fotos, los videos que nos mostraron realmente así lo indican. Los puertos uruguayos, digamos, involucrados en una iniciativa de este tipo, ofrecen la infraestructura necesaria. Sin lugar a dudas, Montevideo es un puerto emblemático ya en la región en materia de aprovisionamiento, pero también de reparaciones. Somos un puerto de servicios. Por lo tanto, en ese aspecto estamos a la vanguardia. No hay puerto que tenga las condiciones naturales y adicionales también que ofrece el puerto de Montevideo. Por eso estuvimos acompañados del vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, Daniel Loureiro, su gerenta Ana Rey, e inclusive llevaron un técnico para hablar de igual a igual con los técnicos de las compañías de cruceros que se interesan absolutamente de todos los detalles. En esto no se puede improvisar, nosotros venimos trabajando hace 3 años con mucho entusiasmo y estamos seguros que esta siembra que estamos haciendo en algún momento va a tener su cosecha.